Las tres fronteras más raras del planeta. La mayoría de las fronteras están delimitadas por barreras naturales, como montañas o ríos. En otros casos, son muros o estructuras humanas, construidas por gobiernos para filtrar las migraciones, evitar ingresos al país y controlar áreas conjuntas. También existen fronteras señaladas en los mapas que no tienen demarcación visible en la realidad. Pero existen algunas otras fronteras que no están tan claras, son objeto de disputas internacionales, guerras entre naciones o permanecen en un limbo legal. Un muro que divide el Sahara Occidental, un territorio del tamaño de un campo de fútbol que enfrenta a Turquía y Siria, un mar que genera tensiones en la China Meridional. En este video te contaremos las historias de tres fronteras particulares en el mundo, sus conflictos e implicaciones. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los muros que dividen el Sahara Occidental. El 20 de diciembre de 1975, tras décadas de invasión colonial, España inició su proceso de descolonización del Sahara Occidental. No terminaba la evacuación española cuando los ejércitos de Marruecos y Mauritania se apresuraron a invadir el territorio por el norte y por el sur, respectivamente. Un mes antes había firmado el Acuerdo Tripartito de Madrid, mediante el cual se legalizaba la ocupación del Sahara Occidental por parte de ambos países africanos. Desde finales de los años 60 comenzaron a brotar movimientos independentistas en el Sahara Occidental que exigían el fin del dominio español. Uno de esos movimientos fue el Frente Popular de Liberación de Zaguía, el Alhambra y Río de Oro, conocido simplemente como Frente Polisario, creado en 1973. Esta guerrilla quería el retiro español, evitar invasiones de otros países en su territorio y declarar un nuevo estado bajo el nombre de República Árabe Saharaui Democrática. Los saharauis son los habitantes nativos del Sahara Occidental. Se considera que esta tribu es descendiente de los beduinos, los árabes nómadas que habitan el desierto desde el siglo VII. Su idioma es el árabe hassaní y son musulmanes de la rama suní. Por eso, el Frente Polisario se opuso a la ocupación marroquí y mauritana. En respuesta, el ejército marroquí atacó a la población saharaui en las principales ciudades, causando un éxodo masivo de civiles hacia la región este. Se estima que unos 3.000 saharauis perdieron la vida durante los bombardeos aéreos de las tropas marroquíes. El conflicto escaló cuando el Frente Polisario recibió apoyo de la Libia de Muammar el Gaddafi y de la Argelia del coronel Houari Boumediene. Los guerrilleros saharauis recibieron armamento pesado y misiles de fabricación soviética, con lo cual pudieron infligir graves daños a los ejércitos invasores. El Frente Polisario también dirigió ataques contra la ciudad de Nouakchott, capital de Mauritania, y saboteó las instalaciones de mineras francesas en ese país. Enfrascada en su propia guerra civil detonada por un golpe de Estado, la junta militar que gobernaba Mauritania desde 1979 renunció a sus pretensiones en el Sahara Occidental y firmó un acuerdo de paz con el Frente Polisario, pero Marruecos se apropió de los territorios a los que Mauritania había renunciado. A partir de entonces, la guerra en el Sahara Occidental ya solo se libró entre dos actores, el Frente Polisario y Marruecos. En agosto de 1980, Marruecos inició la construcción del primero de 6 muros en el desierto con los que buscaba apropiarse de regiones estratégicas. El Sahara Occidental es una región completamente árida, forma parte del vasto desierto del Sahara, que abarca 12 países del norte de África. Sin embargo, en la región noroeste se encuentran grandes yacimientos de fosfato, un mineral ampliamente usado para la fabricación de fertilizantes. Las minas de fosfato del Sahara Occidental se encuentran en la región de Bucra. En 2021 produjeron un estimado de 349 millones de dólares. De igual manera, las costas oceánicas del Sahara Occidental destacan por sus abundantes recursos pesqueros. Tan solo en 2019 la pesca en sus aguas representó 1.067.000 toneladas de producto, lo que representó un valor de 500 millones de euros.
El primer muro construido por Marruecos alcanzó los 500 kilómetros de largo y estaba destinado a proteger la región, que en lenguaje militar se conoció como el Triángulo Útil, por ser el único que destaca en recursos naturales. Este primer muro se concluyó en 1982. Casi de inmediato, Marruecos se vio en la necesidad de construir un segundo muro que se extendiera más hacia el sur. Con ello buscaba alejar los yacimientos de fosfato de las incursiones terrestres del Frente Polisario. Este segundo muro concluyó en 1984. Siguieron otros cuatro muros que extendieron hacia el este y hacia el sur los territorios en poder de Marruecos. Para 1987, el 80% del Sahara Occidental ya estaba en poder del entonces rey marroquí, Hassan II. El Frente Polisario solo controlaba el 20% restante, una zona geográfica sin recursos naturales, destacables y escasamente poblada. Los muros fueron construidos por el ejército marroquí, con asistencia técnica de expertos de Israel y financiamiento de Arabia Saudita. En total, los muros que dividen el Sahara Occidental alcanzan 2.720 kilómetros de longitud. Están construidos con arena y piedra y tienen una altura de entre 2 y 3 metros. Se estima que los muros están custodiados por 100.000 soldados de infantería. A todo lo largo de esta división territorial se encuentran radares de largo alcance que pueden detectar movimientos en un radio de hasta 60 kilómetros. También hay búnkeres con carros blindados, artillería pesada y misiles y cohetes. Muchos de estos muros están alambrados, tienen fosas y, lo más peligroso, han sido cubiertos con minas antipersonales y antitanques. Se estiman entre 10 y 40 millones de minas escondidas a lo largo del muro. No hay un estimado de muertos o heridos por la explosión de minas. Sin embargo, en prensa son comunes los reportes de saharauis muertos o heridos por la activación accidental de las minas. La guerra entre el Frente Polisario y Marruecos duró 16 años. En 1991 se pactó un alto al fuego con la intervención de la ONU. Una de las condiciones para mantener la paz era realizar un referéndum de autodeterminación, mediante el cual el pueblo saharaui decidiera la autoridad de sus territorios. Pero en más de tres décadas no se ha podido hacer la elección. Marruecos ya no apoya la realización del referéndum. A cambio ofrece una alternativa: otorgar cierta autonomía al Sahara Occidental, sin que eso implique su independencia. Esta propuesta tiene el apoyo de países como España y Estados Unidos, pero el Frente Polisario la rechaza. Mientras tanto, los refugiados saharauis viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en campamentos instalados desde hace décadas en el desierto de Argelia. Se estima que unas 173.000 personas se encuentran en estos campamentos, expuestos a las amenazas naturales del desierto. La tumba que confronta a Siria y Turquía. Entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de febrero del año 2015, el ejército turco hizo una peligrosa misión en Siria para resguardar uno de sus tesoros históricos más importantes. A través de la frontera con la ciudad de Kobani, el ejército turco ingresó a Siria con un convoy militar integrado por 600 soldados, 39 tanques y 57 vehículos blindados. El objetivo era llegar a un punto ubicado a 10 kilómetros al noroeste de la ciudad de Sarrin, en la gobernación de Alepo, en la orilla oriental del río Éufrates. Allí se encontraba desde 1973 la tumba con las reliquias de Suleiman Shah, abuelo de Osman I, el fundador del Imperio Otomano. El mausoleo se convirtió en un enclave de Turquía en suelo sirio, gracias a una serie de tratados que entregaron el territorio donde se encontraba la tumba y permitían a Turquía contar con una guardia permanente e izar su bandera. Alrededor de la tumba de Suleiman Shah, el gobierno turco había levantado una imponente construcción con jardines, un templo y una sala donde se exhibían reliquias antiguas del Imperio Otomano, antecedente de la Turquía actual. Cuando el gobierno turco decidió emprender la operación Shah Éufrates, Siria se encontraba en plena guerra civil. El Estado Islámico se había expandido por gran parte del norte del territorio. En marzo del año 2014, un año antes, el Estado Islámico había amenazado con atacar la tumba de Suleiman Shah, a menos que los guardias turcos que custodiaban el templo se retiraran del lugar en tres días. El gobierno del entonces presidente turco, Abdullah Gül, respondió advirtiendo que habría represalias. La tumba estaba en un territorio reconocido como turco, así que un ataque implicaría a las fuerzas de la OTAN. El Estado Islámico suspendió su ataque contra el mausoleo, pero la amenaza igual alertó al gobierno turco. Se difundieron audios de reuniones entre los altos mandos del ejército de Turquía, discutiendo sobre la conveniencia de una incursión en Siria.
Finalmente, en octubre de 2014, ya con Recep Tayyip Erdogan en la presidencia, el Parlamento turco autorizó usar la fuerza militar contra el Estado Islámico. Entre las razones esgrimidas se mencionó la necesidad de proteger el mausoleo de Süleyman Shah. Meses antes del inicio de la Operación Shah Éufrates, el ejército islámico había retenido como rehenes a 49 miembros del consulado turco en la ciudad de Mosul. A principios del año 2015, la cadena de noticias Al Jazeera reportó que el grupo terrorista había rodeado el mausoleo de Süleyman Shah. El operativo no solo buscó proteger los restos históricos, sino rescatar a los guardias de seguridad turcos que estaban prácticamente secuestrados en el enclave, sin posibilidad de evacuar el área. El ejército turco llegó en cuestión de horas hasta la posición del mausoleo, rescató a los 38 guardias y recuperó la tumba y otros artefactos valiosos. Posteriormente, detonaron el edificio para evitar que los terroristas lo usaran como base militar. Los restos de Süleyman Shah fueron trasladados más hacia el norte, pero dentro del territorio sirio, en un lugar ubicado a escasos 180 metros de la frontera con Turquía. Aunque en un principio se mencionó que la remoción del mausoleo era provisional mientras duraba el conflicto sirio, lo cierto es que pronto comenzó a construirse un nuevo edificio para resguardar los restos en este nuevo lugar. Cabe recordar que hasta 1922, los territorios actuales de Siria, Líbano y Turquía conformaban el Imperio Otomano. Tras la revolución encabezada por Mustafa Kemal Atatürk, el imperio se disolvió y nació la República de Turquía. Una serie de tratados internacionales luego de la Primera Guerra Mundial dieron lugar al mandato francés de Siria, gracias al cual el país galo se quedó con el control y administración de los territorios de Siria y Líbano. Süleyman Shah vivió entre 1178 y 1236. Se cree que murió ahogado en el río Éufrates, en el territorio de la actual gobernación de Raqqa, Siria, que en el siglo XIII formaba parte del Imperio Otomano. Por eso su primer mausoleo se construyó en Raqqa, en el valle del Éufrates, donde sus restos permanecieron hasta 1973, cuando la construcción de la presa de Tabqa, destinada a ser la más importante de Siria, obligó a remover las reliquias. Entonces se construyó otro complejo de edificios de la tumba de Süleyman Shah, 85 kilómetros hacia el norte, pero también a orillas del río Éufrates, en la gobernación de Alepo y a 27 kilómetros de la frontera con Turquía. Como parte de los tratados de Ankara y Lausana, que siguieron a la disolución del Imperio Otomano, se estableció que Turquía conservaría la propiedad del mausoleo de Süleyman Shah como un enclave en territorio sirio. Turquía tenía derecho a designar tutores para el resguardo de este complejo histórico, además de contar con una guarnición de soldados y el derecho a izar la bandera turca. En 2003, otro acuerdo entre Siria y Turquía otorgó al ejército turco derechos de tránsito a la tumba a través del territorio sirio para realizar reparaciones al mausoleo. Para acceder al complejo, Turquía incluso solicitaba pasaporte a los visitantes. Sin embargo, tras la segunda reubicación de 2015, en las inmediaciones con la frontera turca, surgió un diferendo diplomático entre ambos países por la nueva ubicación del enclave. La compleja situación de Siria hasta la actualidad ha congelado cualquier amago del régimen de Bashar al-Assad contra el gobierno de Turquía. ¿De quién es el Mar de China Meridional? El Mar de la China Meridional se encuentra en el sudeste asiático. Sus aguas bañan las costas de 7 países: China, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. También conocido como Mar del Sur de China, comprende un área de 3.5 millones de kilómetros cuadrados, donde es posible encontrar cientos de islotes, cayos y arrecifes agrupados en archipiélagos, cuya soberanía es reclamada por varios países. La importancia estratégica del Mar de China Meridional radica en el tránsito de más del 30% del comercio mundial por sus aguas, que equivale a 3.000 millones de dólares por año. Por ejemplo, por sus aguas transita el 60% de las embarcaciones que suministran petróleo y gas natural a Japón, Corea del Sur y Taiwán, esenciales para el funcionamiento de la economía de estos países. Este cuerpo de agua es también rico en recursos pesqueros, decisivos para la seguridad y soberanía alimentaria de los países que lo rodean. Atunes, sardinas y anchoas son las principales especies marinas capturadas en el Mar de la China Meridional. Estas capturas han llegado hasta 12.4 millones de toneladas de producto por año, lo que representa el 15% de la pesca marina mundial. Pero además se cree que en la profundidad de sus aguas hay enormes yacimientos de petróleo y gas natural. Se estima que estas reservas equivalen a 11.000 millones de barriles de crudo y 60 billones de metros cúbicos de gas natural.
la disputa por los recursos del Mar de la China Meridional ha provocado que cada uno de los países que forman parte de los reclamos de soberanía lo llamen de manera distinta. En Vietnam es llamado Mar del Este de Vietnam, mientras que en Filipinas se le conoce como Mar de Filipinas Occidental, y en Indonesia lo llaman Mar de Natuna del Norte. Sin embargo, el término dominante a nivel mundial sigue siendo Mar de la China Meridional. Aunque los islotes no poseen en sí ningún valor, son esenciales para establecer las demarcaciones internacionales entre los distintos estados, con sus respectivas zonas económicas exclusivas. Cabe recordar que las leyes internacionales señalan que la sola marina que le corresponde a cada país para su explotación abarca 200 millas náuticas desde la costa. A lo largo del siglo XX, las islas del Mar de la China Meridional fueron invadidas y ocupadas por Japón, la Indochina francesa, Vietnam y China, pero en 1988 se produjeron algunos brotes de violencia tras la ocupación militar de algunas de estas islas por la República Popular de China. Países como Vietnam, Malasia o Filipinas han reclamado la soberanía sobre estos territorios, divididos en el archipiélago de los Paracelso y el archipiélago de las Islas Spratly. En 2009, Vietnam y Malasia llevaron sus reclamos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En su defensa, China presentó argumentos históricos y un impreciso mapa antiguo conocido como la Línea de los Nueve Puntos, que data desde la dinastía Qing, que gobernó el país hasta 1912. En dicho mapa, China posee hasta el 80% del Mar de la China Meridional, incluyendo las Islas Spratly y el atolón de Scarborough. En 2013, Filipinas llevó su propio caso ante la Corte de La Haya para denunciar a China por ocupar territorios de su zona económica exclusiva, en lo que llaman Mar de Filipinas Occidental. En 2016, la Corte falló a favor de Filipinas y declaró que no existe ninguna razón jurídica para que China reclame derechos históricos sobre los nueve puntos trazados en su mapa. Sin embargo, China ignoró el fallo. De hecho, desde 2014, el gigante asiático comenzó a construir islas artificiales y ampliar los territorios de las isletas en las Spratly. En 2015, Estados Unidos reveló una serie de fotografías satelitales de los cambios que habían sufrido estas islas. Ahora lucían más amplias, con infraestructura militar como pistas de aterrizaje para aviones grandes, puertos, edificios de oficinas, helipuertos, torres de control, hangares, depósitos de combustible, incluso canchas deportivas para los miembros del Ejército Popular de Liberación. La administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama protestó contra las acciones de China en el Mar del Sur. Tras una serie de negociaciones, logró que se detuviera la construcción de nuevas islas artificiales. Sin embargo, no impidió que China continuara equipando las ya construidas. Tampoco detuvo el hostigamiento de la Armada China contra embarcaciones de otros países que circulaban por estas aguas. Lo mismo barcos militares que simples botes pesqueros. Ninguna embarcación que circule cerca de los archipiélagos escapa de la hostilidad china. En un principio, el régimen chino aseguró que el propósito de las islas artificiales era estrictamente civil, tales como la observación meteorológica o la protección de embarcaciones chinas ante los peligrosos tifones. Pero cada vez resultaba más evidente el propósito militar de las nuevas islas, y aunque Estados Unidos no tiene derechos territoriales en la región, es partidario de defender la libertad de navegación en la zona y quiere evitar a toda costa que China aumente su control sobre esta región. Por eso la Casa Blanca no ha dudado en expresar su apoyo incondicional a los gobiernos de Filipinas y Vietnam en sus reclamos contra China, pero desde hace unos años China parece estarse preparando para un conflicto marítimo. En junio de 2022, la Armada del Ejército Popular de Liberación lanzó al mar su tercer portaaviones, el más avanzado que ha construido hasta la fecha, el Fujian, el cual cuenta con uno de los sistemas de operación más modernos, que incluye una catapulta electromagnética. De acuerdo con un informe presentado en 2018 ante el Congreso de Estados Unidos, la Armada China estaría superando a la Marina de Guerra estadounidense para finales de la presente década. La tensión en el Mar de la China Meridional aumenta de nivel cada vez que los buques chinos llevan a cabo maniobras peligrosas para disuadir el avance de embarcaciones de otros países. Lo mismo sucede con aviones militares, a los que se obliga bajo amenazas a abandonar el espacio aéreo sobre el mar que China considera le pertenece. Las tensiones por este conflicto fronterizo abarcan incluso el ámbito del entretenimiento. Recientemente, Vietnam prohibió la proyección de la película Barbie porque en una escena se muestra un mapa con la línea de los nueve puntos, algo que el gobierno de Hanoi considera propaganda china. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar
por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasys.